Thank you Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva sesión de las bolcheviques. Yo soy Oscar de Pablo y este curso nos lo trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg, como todos los martes a las nueve de la noche. Antes de, antes de entrar en materia, como todas, las, como todas las veces, les recuerdo que este curso, todas las sesiones quedan eh, colgadas desde la primera hasta la actual eh, y la, la pueden escuchar. O la pueden ver en los distintos canales de la Brigada para Leer en Libertad, o bien escucharla en formato podcast. Eh, bien, el día de hoy quiero eh, tratar otra de las, de las personajes principales de nuestra historia, en este caso, Inés Armand. Inés Feodorovna Armand, eh, fue la, la principal vocera internacional del, del bolchevismo durante el, eh, hacia 1914, durante la primera, los, los primeros años de la Guerra Mundial, y fue después de la Revolución la primera presidenta y fundadora del Cenodil, la, la, la Comisión de Obreras y Campesinas del, del Partido Comunista eh, de la Rusia Soviética, cosa que la hace una de las personajes más importantes de, de toda la, la Revolución Rusa. Y además tiene una historia personal eh, pues muy interesante, llena de, de, de elementos... Eh, llamativos, interesantes que vale la pena contar. Entonces, como se conoce bastantes detalles de su vida, eh, puedo contarla con, con bastante detalle, así que decidí esta vez también dividirla en dos, en dos episodios. Eh, en este primero, que llegará hasta, hasta el año de 1914, les, les contaré su, su juventud, este, su, su ingreso al, al entorno directo de Lenin. Y en el segundo, eh, lo que hizo durante la Primera Guerra Mundial y después durante la Revolución y en los años que siguieron al triunfo de los bolcheviques. Inés Armand murió eh, muy pronto después de la Revolución, en 1920, Entonces, pero en esos, en esos pocos años que, que vivió después de la Revolución tuvo un, una influencia muy importante. Bueno, pues empecemos. Con sus dos millones de habitantes, en mayo de 1874, París no solo era una de las ciudades más pobladas del mundo, sino también su capital cultural indiscutible. Para entonces, después de un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones, se había establecido definitivamente en Francia la Tercera República. Sin embargo, su capital aún lucía las cicatrices de la Comuna de París, la primera experiencia de poder proletario del mundo, cuyo aplastamiento en mil... Eh, 871 había costado 15.000 ejecuciones el principal responsable político de aquella masacre había sido el presidente de entonces adolf thiers su responsable militar patrice McMahon, había sucedido a thiers como presidente de francia poco después y era quien era eh, y era quien gobernaba en 1874 en esa época vivían en un suburbio obrero de París, llevando una vida de artistas pobres, el cantante de ópera Theodore Estefan y su esposa, llamada Natalie Wilde, una mujer de origen inglés que también cantaba, pero se dedicaba a dar clases de canto para complementar los irregulares ingresos de su marido. Pues bien, el 8 de mayo de 1874, exactamente tres años después de la semana sangrienta que marcó el fin de la comuna, Natalie Wilde dio a luz a su primera hija, a la que llamó Elizabeth Inés Stefan. Al poco tiempo, los Stefan tuvieron una segunda hija, René o Renata, y una tercera que aparentemente no sobrevivió. En octubre de 1877, cuando Elizabeth Inés tenía tres años, su padre Theodor murió, dejando a su viuda y a sus dos hijas en el desamparo. Dos años después, en 1879, Nathalie murió también. En el París obrero de la Tercera República, las muertes prematuras no eran raras. Mientras tanto, 3.000 kilómetros al oriente de ahí, en una aldea rusa llamada Pushkino, vivía con su familia un empresario de ascendencia francesa llamado Evgeny Evgenievich Armand. Pushkino se hallaba a escasos 30 kilómetros al noreste del centro de Moscú. Ahí, Evgeny tenía entonces varias plantas textiles y formaba parte de la incipiente burguesía rusa, cuyo imparable desarrollo chocaba con los límites políticos de la rígida autocracia zarista. En esa época, las familias ricas de Rusia solían emplear institutrices inglesas para criar a sus hijos, y Evgeny Armand tenía empleadas a dos, que no eran otras que la madre y la hermana de Natalie Wilde. Así que cuando Teodor, Stefan y Natalie murieron en París, la madre de ésta se llevó a sus nietas Inés y René a vivir con ella a casa de los Armand en Rusia. Para cuando las dos huérfanas llegaron a vivir a Pushkino, los Armand tenían tres hijos, dos hijas y varios sobrinos a los que procuraban una educación inusualmente liberal y democrática. Así que la pequeña Inés fue criada como un miembro más de la extensa familia Armand. Tomando junto con los demás niños lecciones privadas de idiomas y de música, acompañándolos en sus vacaciones anuales y disponiendo a placer de la vasta biblioteca de la casa. Como su padre eh, en Francia se había llamado Theodor o Fedor en ruso, de acuerdo a la costumbre del país, empezó a ser llamada Inésa Feodorovna. Cuando Inésa tenía 16 años, aprobó el examen que la acreditaba como maestra. Pero no tuvo que trabajar para vivir, pues dos años después, en octubre de 1893, cuando tenía 19, se casó con el primogénito de los Armand, Alexander Evgenievich, que entonces tenía 24. Fue así como Inessa Fedorovna adquirió legalmente el apellido Armand. Entonces Inessa y Alexander se instalaron en una casa que la familia había adquirido para ellos en el Digno, una pequeña aldea inmediatamente al norte de Pushkino, desde su humilde origen parisino, Inesa había vivido un ascenso social propio de un cuento de hadas. En El Digno, los recién casados resolvieron poner en práctica los valores progresistas y solidarios con los que habían sido criados y fundaron una escuela para hijos de campesinos. Fue ahí donde Inesa se estrenó como educadora y organizadora. Pronto, Inés y Alexander empezaron a formar una familia. En 1894 nació su primer hijo llamado como su padre Alexander, y en 1896 el segundo llamado Fiodor como su abuelo materno. En ese punto, Alexander Evgenievich fue elegido diputado de la Duma o, o Parlamento local de la provincia de Moscú, por lo que tuvo que establecerse en esa ciudad, dejando Inés a, a cargo de sus hijos y de la escuela de Elidigno. En 1898, Inés dio a luz por tercera vez ahora, ahora a una niña. A la que llamó Ina y decidió dejar su puesto en la escuela para dedicarse a sus tres hijos. En 1901, tuvo una hija más a la que llamó Bárbara. La maternidad, sin embargo, no le quitó el impulso por mejorar la vida de su comunidad y, en especial, de las mujeres. En esa época, Inesa empezó a asistir a las veladas dominicales que organizaban las damas progresistas de Moscú y, a través de ellas, entró en contacto epistolar con una mujer llamada Adrienne de Gellet, una de las líderes del incipiente movimiento feminista y, por cierto, también de, del vegetarianismo británico. Siguiendo el ejemplo de sus corresponsales inglesas, en julio de 1899, Inésa y sus compañeras fundaron una organización local a la que llamaron Sociedad Moscovita para el Avance de la Mujer. Ese mismo año, la Unión Internacional de Mujeres Progresistas, que dirigía Beigelé eh, con sede en Londres, nombró a Inesa vicepresidenta para Rusia. Al año siguiente, la Sociedad Moscovita para el Avance de la Mujer, que para entonces ya había conseguido establecer un albergue para la rehabilitación de prostitutas, eh, eligió el, a Inesa su presidenta. Poco después, en febrero de 1902, Inés solicitó a las autoridades aristas que le permitieran fundar un periódico para discutir las condiciones de vida y luego una escuela para mujeres trabajadoras. Pero las autoridades rechazaron ambas peticiones por considerarlas políticamente peligrosas. Para el momento en que nació su hija Bárbara, Inés, que entonces tenía 27 años, se había distanciado de su esposo y había iniciado un romance con un hermano menor de este, Vladimir Evgenievich Armand un año menor que Inés, Vladimir había estudiado biología en la Universidad de Moscú e igual que su hermano Boris, ahí se había sumado a un círculo estudiantil marxista. Acompañada de Vladimir, en enero de 1903, Inés emprendió un viaje a Nápoles, en Italia, donde quedó embarazada. Según parece, eh, su romance y su embarazo de Vladimir no provocaron una ruptura seria de sus relaciones. Eh, con su esposo Alexander ni con aquella familia tan liberal. A su regreso a Rusia, Inés decidió renunciar a su puesto en la Sociedad Moscovita para el Avance de la Mujer y en la Unión Internacional de Mujeres Progresistas para sumarse en cambio al movimiento revolucionario, que se había formado en torno a la revista Iskra, que se editaba en el exilio. Para entonces, la policía vigilaba ya a los hermanos Armand. Y para julio de ese año ya sabía que Inés frecuentaba con ellos las reuniones ilegales. Así que cuando Inés se enteró de que la policía la había identificado, estando embarazada, decidió abandonar Rusia con sus cuatro hijos para tomarse unas largas vacaciones en la ciudad alpina de bagui sur Clarence, en el cantón suizo de Vaud. Ahí pasaría casi un año leyendo, descansando, estudiando y dando largos paseos por las montañas. En esa época, el movimiento marxista o socialdemócrata, como se decía entonces, de Rusia, organizado en torno a la revista Iskra, estaba formalizándose como partido, para lo cual debía competir con la tradición heroica de los Narodniki, que pronto daría lugar al llamado partido de los social-revolucionarios. Así fue durante su estancia en Suiza cuando Inésa consiguió las obras más importantes de ambas corrientes, entre ellas las principales de Georgi Plejanov y el desarrollo del capitalismo en Rusia de Lenin, que la convencieron de sumarse al partido marxista, o sea, socialdemócrata, y no al social revolucionario. Ese julio, mientras Inésia se hallaba todavía en Suiza, se inauguró en Bruselas el segundo congreso del Partido Socialdemócrata ruso, que luego se trasladó a Londres. Fue en aquel congreso donde el viejo equipo de la Iskra se dividió entre un ala dura, los bolcheviques, dirigida por Lenin, y un ala blanda, los mencheviques, dirigida por Martov. Aunque con los años esa ruptura revelaría una importancia verdaderamente histórica, en su momento no todos los cuadros del partido, ni mucho menos todos sus simpatizantes, comprendieron sus implicaciones ni se sintieron obligados a elegir una u otra facción. A la mayor parte de los activistas, decidirse les tomaría varios meses, si no años. Aunque Inés se afirmaría después que fue entonces cuando se hizo bolchevique, en realidad apenas se había decidido por la visión marxista del mundo y aún tendría que pasar por años de experiencias políticas antes de sumarse a la facción de Lenin. Además, su embarazo avanzaba. En octubre de, de 1902, todavía en Suiza, dio luz a su quinto hijo, al que llamó Andrei. Perdón, en 1903, en octubre de 1903. En mayo de 1904. Con 30 años recién cumplidos, Inés volvió a Rusia con sus cuatro hijos y su bebé de siete meses. Para guardar las formas, se decidió registrarlo legalmente como hijo de Alexander, no de Vladimir. Cumplida esta formalidad, Inés dejó a sus hijos en la casona de Pushkino y se mudó con Vladimir al apartamento que éste tenía en Moscú. Ahí, con los libros que había traído de Suiza, los dos fundaron una biblioteca socialista clandestina. En ese entonces, el comité moscovita del partido estaba encabezado por Bauman, Lechnik y Stasova, y después por Rykov. Bajo sus instrucciones, Inésa empezó a organizar círculos de estudio para obreros y a usar su apartamento como refugio para los camaradas. Al mismo tiempo, para complementar los ingresos familiares, empezó a trabajar como traductora y maestra privada de francés. Para entonces, varios de los hermanos y hermanas Armand. También participaban en las actividades políticas. En enero de 1905, como ustedes saben, tuvo lugar eh, la tristemente célebre masacre del, que dio lugar, que dio inicio a la Revolución de 1905. Al difundirse por el imperio en las noticias de esta matanza de obreros del llamado Domingo Sangriento en Petersburgo, comenzaron las jornadas de lucha que llegaron a convertirse en la primera revolución rusa. Entonces, cada facción revolucionaria redobló sus esfuerzos de acuerdo a su propia estrategia. Así, el 17 de febrero, un militante social revolucionario asesinó al gran duque Sergio, entonces gobernador general de Moscú. En respuesta, las autoridades locales desataron una serie de redadas sin hacer distingos entre las distintas facciones revolucionarias. Dos días después del atentado, la policía allanó el apartamento de Inésa y Vladimir y los arrestó a ambos, así como a un militante obrero que se quedaba con ellos. Además de literatura revolucionaria, entre las posesiones de Inésa, los agentes hallaron una pistola y municiones, por lo que la acusaron de terrorismo y la enviaron a la prisión central de tránsito de Butrica. Ahí estuvo recluida Inés hasta mediados de mayo de 1905, cuando se le transfirió a la prisión provincial de Moscú. Ahí, la humedad y la mala alimentación de la cárcel enfermaron a la joven presa, que hasta entonces había tenido una vida muy cómoda, pero las autoridades se negaron a concederle un régimen menos severo. Mientras tanto, su amante Vladimir también fue encarcelado y también enfermó, mientras que su marido y su suegro hacían gestiones para que se les liberara. En efecto, tras casi cuatro meses de prisión, a mediados de junio de 1905, tanto Inés como Vladimir pudieron salir libres bajo fianza para esperar juicio en libertad vigilada. Sin embargo, eh, decidieron no esperar la sentencia y salieron clandestinamente de Rusia con la idea de recuperar su salud en el puerto, en el puerto francés de Niza. Mientras tanto, la revolución rusa seguía desarrollándose. En octubre de 1905, una huelga general consiguió arrancar de zar un manifiesto constitucional y una amnistía general. Después, en diciembre, la revolución llegó a su punto culminante con la represión del Soviet de Petersburgo y con la represión de la insurrección de Moscú, que, eh, que, que aplastó a, a este último intento revolucionario. Aún así, las conquistas arrancadas en octubre de 1905 aún continuaron vigentes y gracias a la amnistía, a principios de 1906, Inésa y Vladimir, ya suficientemente recuperados, pudieron volver legalmente a Rusia. Entonces, tomando como base de operaciones la casa familiar de los Armand en Pushkino, junto con otros miembros de la familia, Inésa y Vladimir reorganizaron su biblioteca clandestina y los círculos de propaganda para obreros. Su labor de organización en Púskino abarcó incluso a los obreros textiles empleados por la propia familia Armand, que en julio de 1906 se pusieron en huelga y con el beneplácito del hijo del patrón, pronto obtuvieron la mayoría de sus demandas. La policía política no veía con buenos ojos las huelgas, ni siquiera cuando los patrones las apoyaban, así que algunos miembros de la familia Armand fueron detenidos. Pero Inés y Vladimir consiguieron evadir el arresto, refugiándose por unos meses en Finlandia. En octubre de 1906, los dos pudieron volver, pero para entonces la represión había destruido la organización revolucionaria en Pushkino. Así que decidieron establecerse directamente en Moscú, donde volvieron a coincidir con Rikov. En esa época también militaban en la ciudad Iván Smirnov y Nikolai Muralov. Entonces, Inés fue nombrada dirigente de los círculos de propaganda socialdemócrata del distrito moscovita de Leftorov. Así, como la revolución había abierto a las mujeres la posibilidad de asistir a cursos universitarios, ese año se inscribió como oyente en la Facultad de Leyes de la Universidad de Moscú. Ahí conoció a cuadros bolcheviques estudiantiles como Nikolai Bujaren, Grigori Sokolnikov y Bárbara Yakovleva. A lo largo de 1906, la marea revolucionaria empezó a retroceder y el nuevo ministro del zar el enérgico Piotr Stolipin consiguió reestabilizar el poder del trono a fuerza de represión. Así, para la primavera de 1907, las viejas condiciones de persecución habían vuelto a implantarse casi totalmente. En esos meses, Inés Armand fue arrestada dos veces, aunque ninguna de las dos fue identificada, y en ambas ocasiones salió libre tras unos días de arresto y el pago de una fianza. En junio de 1907, por consejo de Stolypin, el zar disolvió la segunda Duma, que no les parecía suficientemente dócil. Esto marcó el principio de un periodo de reacción en toda Rusia que obligó a volver a la clandestinidad no solo al movimiento revolucionario, sino también a la organización sindical. Un mes después del golpe de estado de Stolypin, en julio de 1907, la policía moscovita allanó una reunión secreta de los obreros ferroviarios y arrestó a 11 participantes. Sin saber lo que había ocurrido, Armand se presentó en el sitio de la reunión e inmediatamente fue arrestada también. Esta vez, las autoridades lograron identificarla y la enviaron a la cárcel de Pernichensky. Al cabo de tres meses y medio de prisión, en noviembre fue condenada a dos años de deportación administrativa, es decir, sin juicio, en la provincia del Círculo Polar Ártico. Al llegar al puerto de Arcángel, Todavía tuvo que sufrir dos semanas adicionales de confinamiento solitario antes de que la enviaran al pueblo de Mesén, todavía más al norte. Mesén era una población ubicada sobre el río del mismo nombre, a unos 600 kilómetros al noreste de Petersburgo y 20 kilómetros al sur del Océano Ártico. Ahí fue a reunirse con ella, su compañero Vladimir. En Messén, Inés vivió de la pensión que se le entregaba a los deportados de clase alta mientras Vladimir daba clases de matemáticas. Mientras tanto, sus cinco hijos se habían quedado en Pushkino al cuidado de su esposo Alexander, que entre tanto había heredado las fábricas textiles de la familia. Pero tampoco él pudo mantenerse a salvo de la represión. A finales de 1907, fue acusado de haber apoyado una huelga ilegal en su propia fábrica, por lo que se le prohibió residir en Pushkino y en las grandes ciudades. Ante eso, prefirió dejar Rusia con sus dos hijos mayores, y establecerse con ellos en Roubaix, una ciudad textil en la frontera entre Francia y Bélgica, donde su empresa tenía negocios, dejando a sus dos hijas menores y al pequeño Andrei al cuidado de la familia en Pusquino. Inés, mientras tanto, aprovechaba su estancia en Messén para organizar círculos de estudio marxistas. En esos meses, la represión del gobierno de Stolipin seguía aumentando y para febrero de 1908. Los deportados políticos de Me en Mesén sumaba ya 200, mucho más de lo que la pequeña aldea podía coger cómodamente. Esto dificultó sus condiciones de vivienda. Así que inesa y otros deportados organizaron un meeting para exigir mejores condiciones de vida. Pero lejos de escucharlos, las autoridades enviaron un regimiento de cosacos a disolver el mitin. Inés narraría aquella experiencia en un artículo sin firma que se publicó en el periódico liberal Rech. En septiembre de 1908, conforme el invierno se aproximaba a aquella región ártica, Vladimir volvió a enfermar y, por consejo de sus médicos, decidió irse de ahí y trasladarse otra vez a Niza para pasar los meses de invierno, dejando a Inesa a cumplir su sentencia en Mesén. Ese octubre, sin embargo, una oportunidad se presentó a Inés a de huir de ahí y, junto con el militante polaco Suborovich, pudo burlar a sus vigilantes y se dirigió de vuelta a Pushkino. Ahí pudo reunirse con sus hijas y con su hijo menor. Después de pasar tres semanas con ellos, a principios de diciembre, se despidió de los tres y junto con su cuñada Ana viajó a Petersburgo. En diciembre de 1908 se celebraba en Petersburgo un congreso de organizaciones femeninas de toda Rusia, reunido por iniciativa de la Sociedad Filantrópica de Mujeres Rusas. A propuesta de la intelectual marxista Alexandra Colontay, el Comité Socialdemócrata de Petersburgo envió a aquel Congreso Femenino una delegación de obreras para confrontar las ideas liberales de la mayoría. Inés no había podido participar en los preparativos del Congreso ni había sido elegida de delegada, pues vivía ilegalmente por haberse fugado de la deportación, así que solo pudo asistir como espectadora. Cuando el Congreso pasó una moción exigiendo el sufragio femenino, la delegación obrera propuso que se pidiera también la, abolic la abolición del elitista sistema electoral sensatario, pero la mayoría liberal se negó. Ante eso, la delegación obrera resolvió abandonar el evento. En los días que siguieron, la facción menchevique, en general más blanda con el liberalismo, juzgó que la salida de la, de de la delegación obrera había sido un error, mientras que los bolcheviques la defendieron. Aunque no se conserva registro de que Inés Armand hubiera tomado partido aún por alguna de las dos facciones, sí se conserva una carta personal suya en la que hace eco de la posición menchevique. Mientras eso ocurría, Inés recibió una carta de su compañero Vladimir informándole desde Niza que su salud seguía empeorando. Le habían diagnosticado tuberculosis. Entonces, Inés abandonó Rusia clandestinamente para reunirse con él. Llegó a Niza nice en enero de 1909, apenas a tiempo para despedirse de él, que murió unos, unos pocos días después. Él tenía entonces 34 años y ella 35. La muerte de Vladimir Armand fue un golpe emocional muy duro para Inésa, que entró en un periodo de depresión. Durante los siguientes seis meses, vivió por cortos periodos en Salz de Olón y otras ciudades francesas. Al final, decidió establecerse en Bruselas. Para estudiar economía política en la famosa Universidad Nueva, una institución izquierdista que atraía intelectuales disidentes de varios países, especialmente de Europa Oriental. En esa universidad había estudiado nueve años antes Angélica Balabanova, así que, así que Inés arregló que sus hijas y su hijo menor, de nueve, ocho y siete años respectivamente, fueran a vivir con ella mientras los dos mayores seguían, seguían viviendo con su padre en la cercana Robó, donde podía visitarlos con frecuencia. Antes de dejar Francia, sin embargo, Inés pasó por París, donde asistió a una reunión de marxistas emigrados. Ahí conoció por primera vez a Vladimir Ilich Lenin, de quien tanto había oído hablar. Así inició una amistad que duraría toda la vida. En la capital belga, Inés se estableció con sus tres hijos menores y se entregó a los estudios de economía, sin dejar de colaborar esporádicamente con el movimiento socialista ruso. Aunque el curso de economía solía tomar dos años, al cabo de solo diez meses, en julio de 1910, Armand completó la carrera, aprobó el examen y recibió su diploma. Entonces decidió volver a establecerse en París. Antes de volver a la capital francesa, sin embargo, en agosto de 1910, Armand y su cuñada Ana viajaron juntas a Copenhague para asistir como espectadoras al Segundo Congreso Mundial de Mujeres Socialistas que presidió la alemana Clara Zetkin y en el que participó también Alexandra Kolontai. Fue ese congreso el que aprobó la idea de celebrar un Día Mundial de la Mujer. Inmediatamente después se celebró en la misma sede el Octavo Congreso Mundial de la Internacional Socialista al que Inésa y Ana también asistieron como espectadoras según parece, invitadas personalmente por Lenin. Fue quizá en ese congreso, tras haber escuchado en persona a los mejores voceros de las distintas corrientes del socialismo ruso, Lenin, Martov, Plejanov, Luxemburg y Trotsky, donde Inésa tomó partido definitivamente por la facción bolchevique. Los dos congresos de Copenhague marcaron el fin de su periodo de luto y su regreso al activismo político de tiempo completo. De acuerdo a lo planeado, en septiembre de 1910, Armand se mudó con sus tres hijos menores a París, donde vivía Lenin con su esposa, Nadezhda Krupskaya, y su círculo de colaboradores. El año anterior, la facción Bolchevique se había escindido y muchos de sus primeros líderes, entre ellos Alexander Bogdanov y Anatoly Lunacharsky, la habían abandonado para fundar su propia corriente de extrema izquierda. Así que, en el momento de la llegada de Armand a París, Lenin estaba recomponiendo su equipo, con jóvenes cuadros como Grigory Sinoviev y Lev Kamenev. Al mismo tiempo, Krupskaya y Lyudmila Stahl intentaban organizar a las trabajadoras rusas residentes en París, aunque su ignorancia del idioma francés les dificultaba mucho la tarea. Así, Armand fue una adición muy bienvenida tanto a la dirección bolchevique como al proyecto de organización obrera femenina de Krupskaya y Ludmila Stahl. En esa época terminó la prohibición que pesaba sobre Alexander Armand de residir en las ciudades rusas, así que éste pudo volver al país con sus dos hijos mayores y establecerse de nuevo en Pushkino. Para las vacaciones de verano de 1911, sus dos hijas se fueron con él, dejando solo a su hermano menor, Andrei, al cuidado de Inés, que de ese modo pudo dedicarse más cabalmente a la militancia. Aquellas vacaciones de las dos chicas fueron muy oportunas. Pues ese verano, Lenin estableció una pequeña escuela de cuadros bolchevique en la aldea de Longsuma, no lejos de París, e invitó a Inés a administrar la escuela y a dedicar un curso sobre el socialismo belga. Además de Armand y del propio Lenin, entre los maestros se encontraban también Krupskaya, Sinoviev y el investigador marxista David Riazanov. Entre los alumnos se contaba el bolchevique georgiano Sergo Ordonikidze, llegaría a ser uno de los principales cuadros del partido. Al terminar el curso, al final del verano, Armand volvió a establecerse en París, en un apartamento vecino al de Lenin y Krupskaya, en la calle Marie-Rose, junto con el pequeño Andrei y las chicas, que para entonces tenían 13 y 12 años. Como Lenin y Krupskaya no tenían hijos propios, en esa época ayudaron a cuidar tanto a los hijos de Armand como a los de Shinoviev y Kamanev, algo más pequeños. Fue en esa época cuando, según parece, las relaciones de Inés con Lenin se volvieron íntimas. Aunque los historiadores han especulado mucho respecto a la naturaleza de estas relaciones, este tipo de cosas no suele dejar evidencia historiográfica. Lo cierto es que tanto Armand como sus hijos siguieron perteneciendo al círculo familiar de Lenin y Krupskaya y que las dos mujeres nunca dejaron de tratarse con, eh, con gran cordialidad. En cualquier caso, las obras y méritos políticos de Inés Armand de los cuales sí hay evidencia histórica, han sido ya demasiado opacados por esas especulaciones en las que tampoco es necesario centrarse más de la cuenta. Durante los últimos días de diciembre de 1911, los bolcheviques exiliados en las diversas ciudades de Francia, Suiza y Bélgica celebraron una conferencia en París y fue Inés Armand quien presentó el informe sobre las tareas organizativas. Para entonces, Lenin y sus colaboradores, incluyendo Armand, habían resuelto Llevar la decisión con los mencheviques hasta sus últimas consecuencias. Así que Inesa usó su informe para defender la necesidad de constituir organizaciones puramente bolcheviques. Así, a propuesta suya, la conferencia estableció un Comité de Organizaciones en el Extranjero, o KZO, por sus siglas en ruso, puramente bolchevique, de cinco personas, que incluía a la propia Armand y al médico Nikolai Shemashko. Su tarea principal sería asegurar que las distintas colonias de emigrados enviaran delegados a una conferencia nacional del Partido Socialdemócrata, que impulsada por Lenin, se celebraría en Praga en enero de 1912, el año siguiente. Como los mencheviques y sus grupos afines se negaron a participar en esa conferencia, los bolcheviques y algunos aliados la celebraron solos, con lo que de hecho se constituyeron como partido separado. Aunque Armand no asistió a la Conferencia de Praga, esta sí la eligió como presidenta del KZO, uno de los puestos más importantes de la organización bolchevique de entonces. Ocuparía ese puesto durante toda la primera mitad de 1912, el periodo en que, siguiendo los lineamientos de la Conferencia de Praga, se constituyeron las organizaciones puramente bolcheviques del partido puramente bolchevique. Ese junio, para estar más cerca de Rusia, Lenin y Krupskaya se mudaron a Cracovia, en la parte de Polonia entonces sometida al Imperio Austrohúngaro, a donde Armand lo siguió a mediados de julio. Sin embargo, aquel primer paso de Inés por Cracovia fue muy breve, pues inmediatamente recibió de Lenin la misión de regresar clandestinamente a Rusia. Para entonces, tras cinco años de reacción, un nuevo ascenso de masas empezaba a gestarse. Lo que había permitido a los bolcheviques fundar en Petersburgo un diario legal, La Verdad o el Pravda, así como contender en, las, contender en las elecciones para la Cuarta Duma, que se celebraban en varias etapas. Aunque la Conferencia de Praga había resuelto que los bolcheviques actuaran de manera independiente, los militantes activos en Rusia aún vacilaban. Conducían el Pravda con una línea conciliadora y preparaban una planilla común con los mencheviques para la Duma. Así pues, Lenin resolvió a enviar a una de las pocas personas en las que confiaba totalmente, Inés Armand, a Petersburgo para que emendara estos errores. Entonces, acompañada por otro joven bolchevique, el armenio Grigori Sáfarov, Armand cruzó la frontera rusa con un pasaporte falso y se instaló en Petersburgo. Ahí, junto con Sáfarov, organizó un buró bolchevique de la región norte y durante el siguiente mes intentó corregir el rumbo conciliador del Pravda. Aunque no lo logró del todo, sí consiguió que los bolcheviques presentaran una planilla independiente de los bolcheviques para la Cuarta Duma, al menos en Petersburgo. En ese periodo, Inés colaboró de cerca con Concordia Samoylova, entonces secretaria de redacción del Pravda y representante del ala dura bolchevique, con quien concibió la idea de lanzar una publicación especial para trabajadoras. El 14 de septiembre, durante las elecciones a la Cuarta Duma, Armand asistió a una reunión electoral bolchevique que se celebraba en la sede de la Sociedad Femenina de Ayuda Mutua. Alertada por, por el agente infiltrado Roman Malinowski, la policía allanó la reunión y arrastró a 14 de sus participantes, entre ellos Armand, que fue enviada de nuevo a la cárcel de depósito de Petersburgo. Ahí se le sometió a un confinamiento solitario que duraría seis meses, los más fríos del año, con el consabido efecto en su salud. Finalmente, el 20 de marzo de 1913, gracias a la, a la fianza de 5.400 rublos que pagó su, su marido Alexander, se le permitió salir de la cárcel para esperar en libertad condicional su juicio, que se celebraría en cinco meses. Entonces, con permiso de las autoridades, Inésa decidió viajar al Cáucaso, o sea, al, al sur del Imperio Ruso, con sus hijos para reponer su salud. A finales de agosto, cuando su juicio estaba por celebrarse, para evitar que la volvieran a deportar al Ártico, lo que probablemente la hubiera matado, decidió salir nuevamente del imperio usando un pasaporte falso. Ya no volvería a Rusia sino después de la caída del zarismo. Entonces se dirigió de nuevo a Cracovia. Ahí se instaló en un apartamento cercano al de Lenin y contiguo al que ocupaba Olga Kamaneva, la hermana de Trotsky y esposa de Kamanev, con su hijo pequeño. Ese octubre... El Comité Central del Partido Bolchevique celebró una reunión ampliada en, en la cercana aldea de Poronin y Armand participó como representante de la organización bolchevique petersburguesa. Ahí, con el apoyo de Krupskaya y de Slata Lilina, la compañera de Zinoviev, Armand presentó la idea que había tenido con Samuilova, publicar en Petersburgo un periódico especial para obreras. Durante los dos siguientes meses, Armand vivió en Cracovia, ocupándose de editar los resolutivos de la conferencia, estudiando la política obrera británica, que se convirtió en su especialidad, y paseando por el Parque Natural de Blonia con Lenin y Krupskaya. Estos paseos debieron ser significativos para ella, pues al año siguiente adoptaría como seudónimo el apellido Blonina. El 12 de diciembre, redactó junto con Krupskaya. Una carta dirigida a Samoylova en la que se detallaba el plan de la revista femenina y se proponía el título de Rabonitsa, o sea, la obrera. Al día siguiente, o sea, el 13 de diciembre, Armand dejó la provinciana Cracovia para instalarse de nuevo en París, donde sus conocimientos lingüísticos y políticos podían resultar más útiles, donde tenía su sede el Casetau y donde se editaba el órgano central del partido bolchevique en el exilio el socialdemócrata. En esos organismos, Armand participó como la agente personal de Lenin. En la capital francesa, también volvió a coincidir con Lyudmila Stahl y con ella se dedicó a recolectar fondos para la publicación del Rabonitsa, que Samoylova y otras bolcheviques preparaban en Petersburgo. Al final, Samoylova y las demás redactor, redactoras fueron arrestadas justo antes de que apareciera el primer número. Para el 8 de marzo de 1914, y la edición le tocó a Ana Elisarova, la hermana mayor de Lenin. En los siguientes meses, Armand desde París y Krupskaya desde Cracovia trataron de darle al, al periódico Rabochina un contenido estrictamente político y puramente bolchevique, pero Elisarova prefirió darle un carácter más bien cultural y un contenido político conciliador. Armand solo logró que le publicaran dos artículos. Siempre bajo el seudónimo de Elena Blónina, el primero sobre los derechos electorales de las mujeres y el segundo sobre la mujer y la jornada de ocho horas. Eh, mientras esto pasaba, grandes acontecimientos se estaban gestando en el mundo, pues aquel verano estallaría la Primera Guerra Mundial que trastocó eh, todos los, toda la política de todas las, las tendencias, pero incluida la de los socialistas, y marcó eh, un, un momento de quiebre en la vida de, toda, de todo el mundo, en realidad y de todos los, los, los la gente que estaba políticamente activa en aquella época entonces en este punto quiero suspender esta esta charla la continuaré el martes próximo para para platicar lo que fue de Inés Armand eh, en los en los meses previos al estallido de la guerra durante la guerra durante la revolución y en los años que siguieron entonces eh, aquí me detengo por el eh, por el momento. A ver si hay eh, preguntas, comentarios, etcétera. Eh, dice Dark Angel Agent, saludos, buenas noches. Dice El Aguilera, saludos desde California. Somos Morena Guerrero, saludos desde Tixla Guerrero. Jaime Locien dice: saludos cordiales. Edward McFly dice saludos cordiales. Laurelina López manda muchos eh, emoticones de eh, felicitación. Bueno, mientras, mientras se animan a hacer más preguntas o comentarios, quiero anunciarles eh, algunas de las actividades que vamos a, a presentar en el canal de la Brigada Para Leer en Libertad. El jueves eh, 2 de junio, a las 7 de la noche de México, eh, la actriz Maya Zapata nos hablará de el racismo consciente e inconsciente. El sábado 10 de, eh, el sábado a las 10 de la mañana, eh, tendremos a Francisco Yacer, Nelson J. Herrera y Benjamín Prado, hablando de el encuentro de los pueblos de las Américas. Marcos Pérez, eh, en el comentario, Evgenia Bosch se suicidó por problemas de salud. No hay pruebas de que muestren su suicidio por problemas dentro del Partido Comunista. Eh, Dark Engine dice: Me gustó todo lo relacionado con la U.S. No he hablado para nada de Eugenia Bosch este, en este episodio, pero re, respondiéndole a, a Marcos Pérez, en efecto, Eugenia Bosch se suicidó por problemas de salud, pero se suicidó por problemas de salud después de haber sido. Eh, de, firmado la carta de los 43 en, en 1924, ella se suicida en enero de 1925, en la época en que Trotsky fue depuesto, o a los pocos días de que Trotsky fue depuesto del comisario del pueblo de guerra. Entonces, no ver en ello eh, este, una, un, un, un contenido de, de político, pues es bastante extraño, la verdad. A pesar de que, que yo sepa, no dejó carta, carta de suicidio en ningún, en ningún sentido. Eh, que explicara una cosa u otra. Dice Dark... Eh, dice Alberto Magaña, saludos desde Cuyocán. Dice Dark Agent, no sabía que había mucha información respecto al tema por ahí. Me daré una vuelta por la web más tarde. Sí, bueno, también quiero recomendarles el libro Inés Armand, Revolucionaria y Feminista, o Revolutionary and Feminist, de, eh, del, del historiador canadiense R.C. Elwood, este, que se consigue, me parece que incluso existe una traducción al, al español, este... Es un libro muy, muy bien documentado. No necesariamente su, eh, estoy de acuerdo con sus conclusiones políticas. Eh, para empezar, el título: Inés Armand no hubiera usado nunca la palabra feminista para, recibirse, para este, referirse a sí misma, pues en algún punto de su vida rompió radicalmente con el, el, las organizaciones feministas que, que ayudó a dirigir en la primera parte de su vida política. Claro que es una, una cuestión de interpretación. Eh, si se puede llamar feminismo al, al, a la lucha por, a su, a su posición por la emancipación de la mujer dentro del, del marxismo. Y como estas cosas tienen muchas, muchas interpretaciones problemáticas, pero este libro como documentación es eh, realmente muy, muy bueno. Y bueno, eh, repito, todas estas sesiones se pueden oír desde la primera hasta la última en cualquiera de los de las canales de la Brigada para Leer en Libertad, y se puede oír en formato podcast en las principales eh, páginas de esta, de esta modalidad. Eh, finalmente, les, les recuerdo que eh, estas sesiones tienen lugar en vivo todos los, todos los martes a las nueve de la noche, aunque pueden ustedes oírlas más adelante. Eh, nos vemos pues, el próximo martes a las nueve de la noche. Muchas gracias por sintonizar. Muchos saludos. Muchas gracias por sus comentarios a quienes lo hayan hecho y nos vemos la próxima.